Bien, buenas noches a todos los gentiles seguidores que nos acompañan en la plataforma digital de la Universidad Nacional del Altiplano, a todos nuestros seguidores de la región de Puno, el Perú y el mundo. Como ya nos estamos acostumbrando, otra vez estamos en estos denominados miércoles culturales de la Universidad Nacional del Altiplano. Esta noche, para poder ser partícipes de la presentación del libro digital Candelaria, Fe, Magia y Color, la fiesta de la festividad Virgen de la Candelaria, que es un sincretismo del arte y la religiosidad de nuestra tierra, que este año, lamentablemente, por la pandemia, no se ha podido realizar. Sin embargo, a través de los medios digitales, todavía podemos recordar, ¿no?, los sones de la música, el colorido de las danzas, la devoción y fe de un pueblo que danza y cree en la Virgen de la Candelaria. Desde el año 2007, la Universidad Nacional del Altiplano, a través de la Oficina de Imagen y Comunicaciones, ha realizado una exposición fotográfica, congregando a nuestros artistas fotográficos de Puno, del Perú y también de nivel internacional, quienes han plasmado en sus mejores imágenes, pues, momentos instantáneos de esta festividad mágica de la Candelaria. De eso trata el libro que se va a presentar esta noche. Queremos agradecer a nuestro auditorio de lujo que esta noche nos acompaña, en primer término, el doctor Héctor Calumoni Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. También damos la bienvenida al doctor Porfirio Enrique Salas, Paz Rector, y coautor de este libro, Candelaria, Fe, Magia y Color. Queremos también agradecer la presencia del antropólogo Walter Rodríguez Vázquez, quien también es decano del Colegio de Antropólogos de nuestra región de Puno y un asiduo promotor de nuestra cultura. También damos la cordial bienvenida a la doctora Yuri Yucra Mamani, ella es coautora de este libro, Candelaria, Fe, Magia y Color, y a la vez, pues, una promotora, iniciadora de estas exposiciones fotográficas. Distinguida concurrencia que nos acompaña en esta sala virtual, iniciamos este programa de presentación. En primer término, vamos a invitar para las palabras de bienvenida a la doctora Yuri Yucra Mamani, quien, como ya lo anuncié, es coautora de este texto. Buenas noches, doctora Yuri. Bien, muchísimas gracias, Felipe. Buenas noches con todos los presentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Saludar en primer lugar al doctor Héctor Calumani Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Porfirio Enrique Salas, Paz Rector de nuestra Primera Casa Superior de Estudios y también coautor del libro Candelaria, Fe, Magia y Color, al antropólogo Walter Rodríguez Vázquez, actual decano del Colegio de Antropólogos de la Región Puno, a todos los fotógrafos, fotógrafas que seguramente nos siguen a través de las redes sociales y a la distinguida concurrencia que nos acompaña en esta sala virtual y nos siguen a través de Facebook. Es para mí un grato honor dirigirme a ustedes con motivo de la presentación de este libro digital, Candelaria, Fe, Magia y Color, que promueve nuestra Primera Casa Superior de Estudios. La versión del libro que hoy se presenta responde a un proyecto, como bien lo había anunciado Felipe, que inicia el año 2017 con la primera muestra fotográfica. Recordar que esta iniciativa surge desde la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la UNA Puno, que ahora lidera el licenciado Juan Gómez Apaza, con el aporte de la magíster María del Carmen Arenas Borges, magíster Felipe Gálvez, nuestro amigo Sergio Rosas y el compromiso de estudiantes de ese entonces, nos referimos a David Arias Choque y Tadeo Sotomayor. Esa primera muestra que hoy recordamos, que se denominó Candelaria 2017, estuvo estructurada en tres momentos, desde la elaboración del proyecto, luego la etapa de la convocatoria, después la selección de trabajos y la parte expositiva. Todo ello se desarrolló en el hall del Centro de Idiomas, hoy denominado Centro de Idiomas. Y también una pequeña intervención fotográfica en los exteriores del Santuario Virgen María de la Candelaria. Las siguientes muestras se realizaron en la Casa de la Cultura hasta el año pasado, hasta el año 2020. Y este año, como sabemos, se realiza la primera exposición virtual por la pandemia que todos conocemos.
Recordando sus inicios, en total fueron seleccionadas 22 obras fotográficas, 18 obras nacionales, 4 internacionales. Dentro de estas últimas destaca la participación de Héctor Manuel de Estados Unidos, quien presentó una obra de su proyecto Laika Kota, que fue publicado en la revista Time Washington Post. Las 22 fotografías de la muestra Candelaria 2017 se encuentran en la versión digital de este libro. La segunda muestra fotográfica se realizó el año 2018, esta vez Laguna Puno, en un trabajo conjunto con la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Puno. Esta muestra, que se denominó Candelaria 2018, también fue exhibida en la Galería de Arte Francisco Montoya Riquelme de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura y la Galería del Centro Cultural Peruano Norteamericano. Fue una muestra itinerante. Fueron 25 obras fotográficas que también recoge el libro Candelaria, Fe, Magia y Color. El evento en su tercera y cuarta edición cuenta con 25 obras fotográficas. Cada una ha ido consolidándose con el transcurrir del tiempo y representa un importante espacio para nuevos talentos de la fotografía puneña. Este se ha convertido en una ventana para mostrar su trabajo y destacamos que han ido incrementando la participación de las damas, lo que ha visibilizado este trabajo y nos da muchísimo gusto que se haya aperturado como una ventana para fotógrafas y también para fotógrafos. El libro Candelaria, Fe, Magia y Color presenta un poco más de 100 obras fotográficas de las muestras 2017-2020. Este libro digital cuenta con código ICBN de la Biblioteca Nacional del Perú, respetando las autorías de los fotógrafos y fotógrafas. Ello además coadyuva la fecha en la generación de un importante archivo histórico de imágenes que representan distintas miradas a partir del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y que además pueden ser estudiadas en el tiempo junto a sus autores. Asimismo, entre otros artículos en torno a la festividad Virgen de la Candelaria, se destaca la fotografía como identidad de una generación del escritor y poeta Omar Aramayo, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, festividad de la Virgen de la Candelaria, del reconocido antropólogo que hoy nos acompaña, Walter Rodríguez Vázquez. Festividad de la Virgen de la Candelaria y la entrada de Capus, del doctor Porfirio Enrique Salas. Y no podrían faltar los clásicos Uno, la otra capital, de José María Arguedas, y La fiesta de la Virgen de la Candelaria, de Enrique Cuenta Sormachea. Candelaria, Fe, Magia y Color es dedicada también a la memoria de quienes contribuyeron para que la festividad más grande del Perú sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nos referimos a los docentes universitarios y antropólogos Mario Núñez Mendiguri y Luperio Onofre Mamani. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno, como miembro del Comité Multisectorial de Salvaguardia, en cumplimiento de sus funciones, logró estructurar importantes actividades orientadas a la promoción e investigación de elementos de carácter sociocultural que tienen un valor simbólico excepcional ligado directamente con la festividad de la Virgen de la Candelaria. En este sentido, me complace dar la bienvenida a este importante evento que presenta el libro digital Candelaria, Fe, Magia y Color, que viene a ser la primera edición anual especial y conmemorativa destinada a difundir el aporte cultural de la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños, como miembro del Comité Multisectorial de Salvaguardia de la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Muchas gracias. Bien, pues gracias a usted, doctora Yuri Yucra, coautora de este texto digital, Candelaria, Fe, Magia y Color. El doctor Porfirio Enrique Salas, past rector de nuestra universidad, bueno, por formación profesional, es pues un profesional identificado con la cultura andina, también por ser de nuestra región de Puno, también es un practicante de las danzas y todo el quehacer del arte y la cultura de nuestra región. Por eso es que su gestión, aparte de los muchos logros que ha tenido, se ha caracterizado por ser un impulsor de estos eventos culturales, como la muestra fotográfica
la catalogación de nuestra música, de nuestras danzas, la publicación de libros de investigación de docentes de nuestra universidad y también de investigadores de nuestra región. Bueno, él, como coautor de este texto, va a presentar este libro, Candelaria, Fe, Magia y Color. Adelante, doctor Porfirio Enrique Salas. Muy buenas noches, en primer lugar, con nuestro querido pueblo de Puno, que el día de hoy nos escucha en la presentación de este importante texto. De igual forma, hago llegar mi cordial saludo al doctor Héctor Calumani Blanco, rector de nuestra universidad, al doctor Dante Salas Ávila, vicerrector académico. Bueno, tenemos un nuevo rector, vicerrector de investigación, discúlpeme, no tengo todavía memorizado el nombre, pero va mi cordial saludo. De igual forma, quiero honrar la memoria del colega vicerrector de investigación, doctor Julio Maita Quispe. Bueno, siempre rogando a Dios que lo tenga en el lugar más preferido de su reino. También quiero saludar a los dos vicerrectores que acompañaron mi gestión, al doctor Wenceslao Medina Espinosa, vicerrector de investigación, y al doctor Rogelio Flores Franco, vicerrector académico de nuestra universidad y de la gestión 2015-2020. Ellos apoyaron que este texto también fuera impreso en versión digital. También quiero saludar a Walter Rodríguez Vázquez, un cordial amigo que lo conocemos, muy dedicado al trabajo de la cultura de nuestra región, especialmente dedicado a este tema de la salvaguardia de la Virgencita de la Candelaria, que para nosotros también es nuestra mamita de la Candelaria. De igual forma, quiero saludar a Judy, que es coautora de este texto, pero en la época en que se realizaron las actividades, ella fue responsable de la Oficina de Imagen Institucional. Quiero saludar también a Moisés Bustincio, que es el coordinador y editor general de este libro y también parte del comité de editorial de nuestra universidad. Bueno, y así sucesivamente, muchos intelectuales que han puesto de su parte para que este texto sea posible. En primer lugar, quiero manifestar lo siguiente. El tema de la salvaguardia del comité de salvaguardia de nuestra Virgencita de la Candelaria no es un tema reciente. Según toda la historia escrita básicamente tengo aquel libro Virgen de la Candelaria, la festividad del historiador puneño René Calcín Anco. En este texto precisamente él manifiesta que se formó este comité ya desde el año 2012 y le denominaron Comité Plan de Salvaguardia de la Candelaria 2012. Y este comité fue reactualizado, se nombró la directiva en enero del 2014, ¿no? Antes de que fuera declarada la festividad de la Virgen de la Candelaria como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, dentro de estos comités estaba comprometida la universidad. En realidad, para nosotros, cuando entramos a la gestión, fue una gran responsabilidad el tratar de responder hasta qué punto realmente nuestra universidad, con todos los compromisos que había adquirido antes del 2015, podíamos realmente cumplir esos compromisos. Y bueno, de una u otra forma, queremos presentar precisamente este libro, Candelaria, Fe, Magia y Color, como un esfuerzo que ha hecho nuestra universidad respecto a la conformación de este comité de salvaguardia y fundamentalmente resaltar las actividades que se hicieron como parte de este comité. Obviamente fue, como les repito, una gran responsabilidad porque no es solo un tema que nos ubica dentro de nuestra propia universidad, sino como parte del comité de salvaguardia, se proyecta a la sociedad misma y a veces la sociedad se pregunta y dice, ¿qué ha hecho la universidad respecto a como parte del comité de salvaguardia? Bueno, en primer lugar yo quiero narrar que efectivamente desde la preocupación de imagen institucional, Yudi ya ha manifestado, se hizo algo importante
Y esta importancia precisamente se sustenta en cómo guardar la memoria de lo que se llama la festividad de la Virgen de la Candelaria en fotografías. Y realmente nosotros felicitamos y agradecemos a todos los fotógrafos que ya ha referido Judy como parte de este texto, porque sabemos que su obra va a quedar plasmada y peregrinizada eternamente en una fototeca que nuestra universidad seguramente va a tener que estructurar, ya se tiene todas las bases para ello, estructurar a futuro, y esperamos que de acá a 10, 15, 20 años o más años, que seguramente se va a seguir trabajando desde nuestra universidad, sea realmente un archivo valioso, histórico, sobre la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Nosotros sabemos cómo va cambiando todas estas manifestaciones culturales de nuestros pueblos, de quechuas, aymaras, que se van proyectando desde su danza, su música, y seguramente los estudiosos del futuro podrán ver cómo fue la fiesta de la Virgen de la Candelaria en lo que se llama la festividad. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante el haber estructurado todo este trabajo en esa perspectiva. Por otra parte, también quisiéramos nosotros manifestar, y bueno, yo hago un reclamo precisamente en este texto, no está la parte central que corresponde a la catalogación de danzas. Realmente esta actividad ha sido una actividad bastante fuerte, y aquí quiero reconocer el trabajo de Moico, de Moisés y todo su equipo. En ella se han catalogado dos danzas, y dos danzas que están ya por desaparecer. Una de ellos, los pulipulis, en la provincia de Melgar. Y precisamente uno de los propósitos de la catalogación de esas danzas es que estas sean documentadas y no desaparezcan. Esperamos que se pueda completar todo este trabajo. Vamos a hacer el llamado a Moico para que se complete, porque precisamente uno de los propósitos de la conformación del Comité de Salvaguardia de la Universidad era hacer esta catalogación. Obviamente hemos podido hacer más, hemos tenido algunos problemas de tipo presupuestario, sin embargo, se ha hecho este, yo diría, una base de este trabajo de catalogación, y esperamos que nuestra universidad, con nuestro nuevo rector y que seguramente los rectores del futuro, puedan continuar con este trabajo. Creo que, así como dijera alguien, vale la pena ir a la búsqueda de aquellas danzas que están ya en proceso de extinción, y seguramente muchas de ellas, por el proceso de la modernización en el cual han sido sometidas nuestras danzas a nivel del altiplano, muchas de ellas ya no superviven, como el caso de Pulipulis o el Chita Señalacuy, que se ha catalogado. Entonces se tiene todo un documento valioso que puede servir inclusive para las instituciones, para nuestra propia universidad. Tenemos nosotros la Escuela de Arte, que puede muy bien, viendo todos estos videos, incluso confeccionar lo que se llama la ropa, la coreografía, todo aquello que tiene que ver inclusive con la música. Creo que ese es el propósito de esta catalogación, que por el momento no está en este texto. De igual forma, también queremos resaltar que hay un trabajo de música que se ha hecho, que también no está acá en el documento. Esperamos que eso también se actualice. Y en esto quisiéramos también agradecer al doctor Wenceslao Medina Espinosa, quien muy, muy buenamente apoyó con la parte financiera para que se llevara a cabo básicamente toda esta parte de la investigación sobre la catalogación de estas dos danzas, y así como la parte musical, que son trabajos pues que corresponden a toda esta parte de compromiso que asumió la universidad dentro del Comité de Salvaguardia. Queremos resaltar también que este documento se edita como un documento de edición anual, y desde esta tribuna pues nosotros hacemos una invitación muy cordial a todos los escritores puneños para que a futuro, ojalá también encargamos a nuestro rector actual para que el año 2000, este año no ha podido salir, el año 2022, tengamos realmente el segundo número, porque se ha manifestado que es una revista anual
que va a estar exclusivamente dedicada a las acciones que hace nuestra universidad como parte del Comité de Salvaguardia. Y esperamos que a futuro realmente este texto se convierta en algo representativo y que sirva, porque yo creo que lo más valioso es que estos documentos, seguramente cuando la UNESCO reclame y diga qué trabajo se ha hecho sobre la Virgen de la Candelaria, bueno, nuestra universidad habría colaborado, cooperado, mejor dicho, o cumplido, sería el término más apropiado, con un granito de arena respecto a lo que le corresponde. Entonces hacemos una invitación a todos los intelectuales puneños que están dedicados a investigar a la fiesta de la Virgen de la Candelaria, con el propósito de que vayan presentando sus artículos para ser publicados seguramente al año dentro de este libro. El propósito también es recoger lo más valioso de la memoria colectiva de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Realmente, a futuro quisiéramos tener tal vez no solo un documento, así como se está presentando el día de hoy. Quisiéramos tener tomos que puedan referirse a la parte de los bordadores, que puedan referirse a la parte de los músicos, que es todo a la parte de aquellos conjuntos, ¿no? Cómo se organizan, cómo realmente estructuran desde la parte económica el funcionamiento de esta festividad que hoy tiene ya una dimensión global. Todo ello debería estar plasmado en libros, en documentos que permitan identificar y hacer conocer al mundo cómo se lleva a cabo esta fiesta de la Virgen de la Candelaria. Quisiéramos también compilar, hay trabajos que hemos leído desde, bueno, yo por lo menos en mi biblioteca tengo como unos 30, 35 trabajos de la Candelaria, y realmente es valioso, sería valioso que se cree también todo una parte de la biblioteca de nuestra universidad, y en la parte digital, también que se haga un sitio especial relacionado con toda esta bibliografía de la Virgen de la Candelaria. Nosotros tuvimos con ese propósito, pero no pudimos realmente cumplir, pero yo creo que este es un trabajo que debe hacerse a futuro. Nuestra universidad continúa y tiene que hacerse a futuro. Creo que hay que mostrar todo ese carácter que tiene nuestras universidades y en especial nuestra universidad respecto a lo que es investigación. Y una parte de la investigación tiene que centrarse precisamente en lo que se llama la festividad de la Virgen de la Candelaria, en el sentido de llevar, digamos, a un nivel un poco más, vamos a decir así, importante desde las investigaciones a esta festividad que hoy ya es una festividad de carácter global. De igual forma, quisiéramos también resaltar que hay artículos que se citan muchísimo, por ejemplo, el de José María Arguedas, que, bueno, hasta donde lo he estado leyendo, viene a ser un documento valioso. Es una fuente que aún está inexplotada, simplemente a veces nosotros lo publicamos, pero hacemos un llamado también a los escritores para que se redacten artículos científicos con todas estas fuentes bibliográficas. Yo creo que ese es el valor que a futuro va a ir adquiriendo nuestra festividad como patrimonio cultural de la humanidad. Hay un trabajo bien interesante sobre Enrique Cuentas Ormachea, ¿no?, que habla todo el proceso de la fiesta. Y si nosotros comparamos con lo que sucede hoy con la fiesta, vamos a ver qué aspectos realmente están cambiando dentro de la fiesta y qué aspectos están permaneciendo. Porque hay que tener en cuenta que toda cultura, para ir permaneciendo en el tiempo, también sufre cambios. Y no es que la cultura esté abandonando su originalidad. Son los seres humanos actuales, contemporáneos, los que van perfilando desde su propio punto de vista esa forma de ver la festividad y la van actualizando. Tenemos también ahí, en todos estos textos que hemos ido revisando, tenemos algo que nos llamó muchísimo la atención, que no se le prestaba mucha importancia a la entrada de Capus. Y se habla siempre del día de la víspera y de la fiesta fundamental, pero en la víspera generalmente se le echa de lado a la entrada de Capus. Y bueno, el suscrito habría generado por ahí un artículo que estoy seguro que a futuro se va a complementar más, y hay que hacer un trabajo sobre básicamente qué significa esto de los capus. Si nosotros nos conectamos
precisamente con aquellos que participan directamente, vamos a ver cómo se sienten realmente emocionados de estar el primero de febrero. El año pasado estuvimos participando nosotros de cerca y realmente logramos captar ese calor humano y más que todo, todo el sentimiento que le ponen los pobladores de, que vienen de los distritos de la provincia de Puno, de los lugares cercanos acá a la ciudad de Puno, ¿no? ¿Cómo le ponen realmente ese amor, esa fe a la Virgencita de la Candelaria? Y eso creo que hay que escribir. Y en muchos de los trabajos pasa como ignorado esto de la entrada de Japus. Yo recibí un trabajo muy interesante de Walter, realmente muy, muy interesante sobre el japero, un trabajo que ya llegó a mis manos cuando ya este trabajo que presentamos en este documento ya había sido escrito, ¿no? Pero estoy seguro que este trabajo que lo he visto, que es muy valioso, a futuro nos va a servir para ir desarrollando un poco más todo esto de la entrada de Japus. Y creo que es parte de la expresión, digamos, del poblador quechua aymara que vive desde los inicios, digo yo, desde cuando empezó la fe a la Virgencita de la Candelaria en el templo de los naturales, como se dice, y practicado precisamente por pobladores quechua y aymaras. Creo que ahí se remonta toda esta festividad de la Virgencita de la Candelaria. ¿Qué más podría decir? Quiero también tocar a Walter por habernos apoyado con un artículo. Yo vi muy interesante todo un artículo que él había publicado sobre todos estos avatares. Digo avatares, ¿no? Porque alguna vez conversamos con Walter muy brevemente y me contaba que no fue fácil gestionar todo esto del patrimonio cultural inmaterial. Fue todo un trabajo, obviamente institucional. Y nosotros desde este momento en el que nos toca presentar este documento, hacemos pues un primero felicitamos a Walter y todo el comité de salvaguardia que ha realmente trabajado para que sea una realidad esto del patrimonio cultural inmaterial. Estamos muy seguros que a futuro hay que darle mayor relevancia desde las diferentes instancias y queremos hacer un llamado a la región. Nos hemos participado en varias reuniones, pero recuerdo muy bien que en la época del señor Luque, no del actual, sino del anterior presidente regional, se había estructurado un proyecto financiado. Pero vimos nosotros que ese proyecto nunca caminó. Entonces, no quiero yo enjuiciar a las personas, pero creo que como parte de este comité de salvaguardia, el municipio, la región, y articulando esfuerzos, estoy seguro, con nuestra universidad se podrían hacer actividades mucho más importantes y seguramente publicaciones que puedan dar a conocer mucho más profundamente la festividad de la Virgen de la Candelaria. Y finalmente quiero yo felicitar a todos los fotógrafos. Reiteradamente tenemos hermosas fotos que pasarán a la historia y seguramente serán un libro abierto para seguir conociendo más de la festividad de la Virgen de la Candelaria y siempre pensando que nuestra universidad debemos de comprometernos un poco más con lo que se llama la festividad de la Virgen de la Candelaria. Bueno, yo agradezco infinitamente por este momento, pues realmente me siento también muy emocionado. No soy muy bailarín de la fiesta, pero he participado en algunos momentos acá en mi barrio. Pero realmente nos comprometemos mucho más para seguir desarrollando toda la parte de investigación en relación a la festividad de la Virgen de la Candelaria. Bueno, agradezco infinitamente por vuestra atención. Muchísimas gracias. Las gracias a usted, doctor Porfirio Enríquez, no solamente por haber sido coautor de este texto, sino también porque durante su gestión en el gobierno de nuestra universidad, aparte de poder realizar ya las actividades culturales institucionales como la entrada, ¿no?, de danzas, ¿no?, con danzas, entonces de paso, mestizas, autóctonas, el concurso de estudiantinas, el concurso de sicuris, donde participan estudiantes, docentes, administrativos, egresados. Bueno, y esto pues, tiene como
digamos, como objetivo poder revalorar nuestra cultura. Aparte de ello, se ha promovido la investigación, la catalogación, el registro de nuestra vasta cultura viva de nuestra región de Puno. A propósito del texto del libro digital Candelaria, Fe, Magia y Color, a continuación vamos a apreciar pues, un extracto en video de este texto que ha preparado la Comisión de Edición y Publicación de Libros de nuestra universidad. Realmente nos emociona ver estas imágenes de la festividad Virgen de la Candelaria, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Cada uno de los pasajes que han sido registrados gracias a los talentosos artistas, a los talentosos fotógrafos que han podido pues, plasmar estas facetas, ¿no? Estas instantáneas de todo lo que significa la festividad Virgen de la Candelaria. No solamente el momento de las danzas, sino cuáles son los ensayos, el fervor religioso que nos caracteriza, y realmente pues estas imágenes están ya en el mundo para que se pueda apreciar y conocer nuestra festividad. A continuación vamos a invitar para las palabras centrales de esta presentación del libro Candelaria, Fe, Magia y Color al doctor Héctor Carmona y Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Buenas noches, doctor. Bienvenido a este miércoles cultural de la UNAPUNO. Muy buenas noches a todos los seguidores de las redes sociales. Especialmente un saludo cordial al doctor Porfirio Enríquez, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a Judy Yucra Mamani, quienes conjuntamente con el doctor Porfirio son autores de este documento importante, Candelaria, Fe, Magia y Color. Entendemos que la difusión de la cultura es una tarea importante también para la universidad,
de tal manera de preservar la memoria de nuestros pueblos, y esa tarea es bien rescatada por los autores. Los pueblos andinos siempre han sentido la necesidad de visibilizar la diversidad de la cultura popular, manifestada en sus expresiones y costumbres dancísticas, musicales, vivenciales, artesanales, gastronómicas, entre otras, con el propósito de fortalecer su identidad. Este trabajo prácticamente revalora el arte y la cultura de nuestro pueblo. Es cierto, como dijo el doctor Porfirio, de que en unos años más, que no son muy cercanos, o 20 años o más años para la posteridad, podrán recurrir dándole mayor valor a estos documentos, que es fruto del trabajo artístico de fotógrafos profesionales de nuestro medio. Rescato la presencia también de diferentes autores de nuestro medio. Está con nosotros el doctor Omar Aramayo Cordero, del antropólogo Walter Rodríguez Vázquez, quienes por su dedicación, por su conocimiento y espíritu de difusión de la cultura puneña, pues dan valor a la obra que se aprecia en este momento. Esta obra, Candelaria, Fe, Magia y Color, es una publicación digital que surge por la necesidad de difundir el conjunto de fotografías en un conjunto de exposiciones también fotográficas que se han desarrollado en varios años consecutivamente, desde el año 2017. Esa constancia de trabajo es la que creemos que también le da más importancia a este evento. Quiero felicitar nuevamente a los autores, concretamente al doctor Porfirio Enríquez. Conozco su gran vocación por la cultura, la identidad, rescatar todas esas tradiciones y vivencias. Y no este no es el único libro que él está proponiendo, sino también otros más, que seguramente la población lo va a conocer. Y en este propósito de cumplir el objetivo de difundir la cultura de la parte de la universidad, seguramente también serán difundidos en su medida. Reconozco y felicito también el esfuerzo de la doctora Judy Yucra-Mamani, que permanentemente está involucrada con trabajos vinculados a rescatar la cultura, el arte, como en este caso la fotografía. Mis felicitaciones a todos y esperamos que siempre la universidad apoye a los demás artistas de nuestro medio o de nuestra región y también de nuestro país. Muchas gracias por su esfuerzo y colaboración a los autores de este libro, Candelaria, Fe, Magia y Color, y éxitos en el futuro. Muchas gracias a todos. Bien, las gracias al doctor Héctor Calmuni Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Estamos pues convencidos que su gestión, conjuntamente con la de los vicerrectores, va a dar continuidad a la promoción de estas actividades que son parte de nuestra cultura viva, parte de nuestra identidad. A continuación, vamos a invitar para las palabras finales de este acto al antropólogo Walter Rodríguez Vázquez, decano del Colegio de antropólogos de la región de Puno. Buenas noches, don Walter. Muy buenas noches a todos los asistentes. En primer lugar, mi saludo respetuoso a los directivos de la Universidad Nacional del Altiplano, en la persona del doctor Héctor Calumani Blanco, rector de la UNA Puno, al doctor Dante Salas Ávila, vicerrector académico, y al doctor Julio Mita Quispe, a quien rindo mi homenaje póstumo, a quien lo conocí por mucho tiempo, un animador cultural y un músico también de la estudiantina de la Facultad de Ciencias Agrarias. Lo recordamos mucho
al doctor Julio Maita. Quiero saludar también, en primer lugar, a los autores de este importante libro titulado Candelaria, Fe, Magia y Color. El nombre mismo trasunta ya la simbología de este libro. A sus autores, el doctor Porfirio Enrique Salas, ex rector de la UNAPUNO, y a la doctora Julie Yucra, coautora por esta brillante iniciativa. En su texto indica primera edición anual conmemorativa. Esto significa que ha de continuar esta iniciativa editorial y, sobre todo, iniciativa de investigación que debe continuar. Es cierto lo que ha manifestado el doctor Porfirio Enríquez en su presentación del libro, que esto es una plasmación de un compromiso que debimos asumir y lo asumimos el Comité de Salvaguardia de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, conformada por varias instituciones dentro de las cuales está nuestra primera casa de estudios, nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano. En la gestión del doctor Porfirio Enríquez se ha venido gestando este libro por lo que leemos en su contenido. Y qué bueno que la actual gestión le dé continuidad y, como indica que es primera edición anual conmemorativa, pensamos que le deben dar el apoyo necesario no solo para la primera, segunda, tercera y cuarta y todas las ediciones anuales conmemorativas. El doctor Porfirio ha hecho una invitación fraternal para que puedan alcanzar trabajos de investigación. Qué bueno, porque el Comité de Salvaguardia, que ha sido muchas veces cuestionado a veces por personas, inclusive periodistas que no conocen el fondo y los objetivos de este colectivo social institucional, realmente ha hecho grandes esfuerzos para que la Festividad de la Virgen de la Candelaria tenga la visibilidad que ahora tiene a nivel universal. Este libro, que lo hemos leído ya a través de la versión virtual, es realmente una muestra fundamental porque está rompiendo algunos esquemas de publicaciones solamente a veces etnográficas. Tiene un acompañamiento muy importante de fotografías de unas muestras, cuatro muestras que ha realizado la Universidad Nacional del Altiplano a través de su Oficina de Imagen y Comunicaciones. Creo que hay varias ventanas para estudiar la festividad de la Virgen de la Candelaria. El contenido mismo de este documento que se está presentando contiene un artículo que bien ya lo ha dicho su autor, el doctor Porfirio, sobre los caperos. Esta es una ventana de las muchas que tiene la festividad de la Virgen de la Candelaria. De manera que esta primera edición anual conmemorativa debe continuar, reitero. Ha hablado también de la catalogación. Esto de la catalogación es un trabajo de largo aliento multidisciplinario. No es realizar un listado de danzas. Ha anunciado, por ejemplo, la catalogación de dos o tres danzas que les ha llevado buen tiempo. Es así como el Comité de Salvaguardia. Y a través del Colegio de Antropólogos exigimos y también de la universidad que el gobierno regional pueda cumplir con este proyecto de catalogación de danzas que está durmiendo el sueño de los justos desde hace varios años, desde la gestión del doctor Juan Luque. Es el proyecto Mejoramiento y Revaloración de las Expresiones Culturales en Danza, Música y Ritualidad del Departamento de Puno, que en aquellos hace 2 años que se elaboró el perfil, tenía una inversión de 19.979.386 soles. A la fecha, seguramente que si se hace un recálculo de este proyecto, este documento, este mejoramiento, este proyecto debería tener otro monto y realmente debería emprenderse. Pero bueno, a veces los gobiernos regionales, pues por lo menos en nuestra región, están de espaldas a la investigación y a la difusión de la cultura. La universidad, sí, como un ente profesional, un ente educativo que tiene nuestra región, es pues la llamada de realizar estos trabajos de investigación, de publicación. Y qué bueno que en esta ocasión se presente este primer documento que debe tener la continuidad, como hemos dicho. Me permito agradecer y felicitar
a la actual gestión de la Universidad Nacional del Altiplano en la persona, reitero, del doctor Héctor Calumani Blanco. Y también a la Oficina de Imagen y Comunicaciones, porque hay trabajadores que están detrás de las bambalinas, como decimos, ¿no? En el caso de Judy Yucra, que es la autora, por suerte, y por cierto, y que también estuvo en la jefatura de la Oficina de Imagen y Comunicaciones, y fue la organizadora de las muestras fotográficas. También a quienes están conduciendo esta edición virtual, a Elida y a don Felipe Gálvez, quienes son entusiastas trabajadores y que siempre le dan esa fuerza, esa voluntad de trabajo para que la universidad siempre esté visibilizada y esté siempre también en el contexto de la cultura del altiplano. Agradecer también al doctor Porfirio Enríquez y a la doctora Judy Yucra que hayan incluido una, digamos, un in memoriam de dos antropólogos, de dos colegas, Mario Núñez Mendiguri y David Luperio Nofre, recientemente fallecido. Con estos dos colegas, nosotros ya habíamos hecho varias publicaciones en el año 2009, conformando un instituto de investigaciones exclusivamente para estudiar la festividad de la Virgen de la Candelaria. Y cuando fue declarada ya Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, también editamos otro libro y otro texto. Entonces, la festividad de la Virgen de la Candelaria nos muestra muchas facetas y felizmente se está retomando aquellas que no se habían tocado hasta ahora. Entonces, mi sincera felicitación a nombre del Colegio Profesional de Antropólogos, a los dos autores, a las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano, a los trabajadores de la Oficina de Imagen y Comunicaciones y, como indica en la página principal, aquí al Consejo Consultivo, a la Coordinación Editora General, a Moisés Bustincio Cawi, un trabajador a quien lo conozco muy, perfilado, muy interesado en la cultura nuestra. Sé de su interés que ha puesto en la catalogación de las danzas y en la edición de unos álbumes de música que en la gestión del doctor Porfirio Enríquez se han publicado. Y a todo el equipo, ¿no? Desde la curaduría, corrección de estilo, diseño de diagramación, a la Oficina de Imagen y Comunicaciones, a Juan Policarpo Gómez Apaza, María del Carmen Arenas Borges y al señor Felipe Gálvez Condori, que en este momento está dirigiendo esta reunión virtual. Esperamos de que el pueblo de Puno lo reciba con aplauso, que lo reciba con unción, con respeto, esta nueva publicación, que lógicamente es el complemento de un trabajo que se ha venido realizando hace buen tiempo. Ojalá que sigan las huellas y el trabajo que se ha iniciado. Reitero mi felicitación y agradecimiento a las autoridades universitarias, a sus dos autores y que sean los éxitos editoriales de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy buenas noches a todos ustedes. Bien, muchas gracias al antropólogo Cuates Rodríguez Vázquez, decano del Colegio de Antropólogos de la Región de Puno, una institución que se ha caracterizado por promover nuestra cultura, y también personalmente pues a la labor constante, tesonera, paciente que realiza don Walter Rodríguez. Hay veces pues nuestra cultura necesita el apoyo, necesita tener presupuestos para poder realizar estas actividades como son la catalogación, el registro, la difusión, la conservación, y también necesita la dedicación, ¿no? A veces que no es retribuida materialmente, y en Puno tenemos felizmente, para nuestra fortuna, bastantes personalidades pues que cumplen esa labor, que permanentemente, casi religiosamente, se dedican a la conservación, a la preservación, a la defensa de nuestra riquísima cultura, nuestra diversa cultura. Y una de ellas es el antropólogo Walter Rodríguez Vázquez, que esta noche pues nos ha honrado con su presencia en este acto. Bueno, en nombre de nuestra universidad, muchísimas gracias por su labor, don Walter, y también por ese compromiso permanente que tiene con nuestra región de Puno. Distinguido auditorio, distinguidos seguidores de nuestra plataforma virtual, estamos ya llegando al final
de esta presentación. Vamos a culminar una vez más, reiterando, pues, volviendo a presentar en video un resumen de este libro digital, Candelaria, Fe y Magia y Color. Agradecemos la presencia de nuestras distinguidas autoridades, de nuestros invitados y también a nuestros seguidores. Somos Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. Somos orgullosos de nuestra cultura e identidad andina. Amigos, nos encontramos el próximo miércoles. Los invitamos a ver nuevamente la presentación del libro digital Candelaria, Fe, Magia y Color. Muchas gracias. Buenas noches a todos.